Bueno, ya está grabando. Esto, como les digo, va a estar en YouTube. Eh, para las personas que no pudieron estar presentes hoy, vamos a hacerlo breve, tampoco para que no sea muy cansón eh, esto. Eh, bienvenidos, bienvenida a las personas que están acá en vivo y los que vayan a ver esto en retransmisión. Por acá, José, mejor conocido en esto de, de YouTube y las redes sociales como José Blog, parte de Team Profit, un. Eh, movimiento que venimos iniciando a finales de 2021, eh, conjuntamente con eh, mi socio Ronald Mateo, también Juan y Ramón, que no andan por ahí, deben de estar durmiendo, pero bueno, el punto es que somos cuatro personas que invertimos en diferentes mercados y decidimos pues unir fuerzas para traer educación eh, de la manera más accesible posible. Y también eh, de manera gratuita para todas esas personas que quieren iniciar en este mundo de las inversiones. Entonces, esto es básicamente lo que es Team Profit, un equipo ganador. Que ahí tenemos eh, diferentes mercados como las criptomonedas, tenemos Forex, tenemos también lo que son las opciones binarias y también eh, el mercado de acciones. Ahí estamos cada quien invirtiendo en su, en su área. Y el motivo de, de hacer estos live. En esta semana es porque ya con los diferentes grupos que tenemos, grupos de pagos, grupos gratis, los comentarios en YouTube, los comentarios en redes sociales, todo esto que, que a nosotros nos llega, pues siempre vemos como estas cinco cosas que se van destacando de por qué las personas empiezan a perder dinero desde, el, desde antes de iniciar básicamente a, a, al trading de manera profesional, pues ya se pierde pues bastante dinero. Aunque esto es normal que se queme en cuenta, eso es algo que todo trader tiene que pasar para, para evolucionar. Pero hoy quiero hablarle de, de una que muchas veces quizás eh, dejamos pasar y, y decimos, bueno, pero todavía no te entiendo y ya estoy pidiendo dinero. Pues bueno, eh, esta primera razón vamos a hablar hoy. Son cinco razones de las que, que hemos sacado. De, de, a lo largo de, de todo este tiempo, de, de, del feedback de los grupos y eso, lo que nosotros hemos notado que hace que las personas vayan perdiendo dinero en el trading. Y esta noche le voy a hablar un poquito de lo que sería la ignorancia. Esta es la número uno. Recuerden que en estos días, mañana pasado, jueves y viernes, voy a estarle hablando de una en específico. Entonces, hoy vamos a hablar de la ignorancia. En el trading perdemos. En ocasiones, dinero o por la gran eh, mayoría de veces, perdemos dinero por la ignorancia. Y quizás puedas decir, pero ¿cómo así, José? ¿Por qué? ¿Por la ignorancia? ¿Cómo, cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Miren, esto que ustedes están viendo acá es Poké Auction. Es un broker que estamos utilizando ya de, de hace unos buenos meses, ¿verdad? Que lo hemos venido estudiando y le hemos sacado bastante provecho. Yo, hace eh, dos años atrás, no conocía este broker. Si lo hubiese conocido, eh, pues hubiese ido muchísimo mejor de lo que me ha ido en estos tiempos. Pero bueno, eso básicamente viene siendo ignorancia. Yo no conocía, ignoraba que existía este broker, ¿verdad? Ya por ahí estoy perdiendo en mi caso personal. Pero, pero, eh, en ocasiones cuando estamos empezando, pasa lo siguiente: le voy a poner un ejemplo que quizás. Eh, algunos de ustedes se van a, a, a identificar con esto. Eh, quizás alguno de ustedes está por ahí en redes sociales navegando o está en YouTube viendo algún video y eso, y de repente le sale eh, un anuncio con una dama muy, muy elegante, ella que habla muy bonito con un acento colombiano, que te dice que simplemente con descargar una app a tu celular. Eh, y prediciendo el movimiento de, de, de un activo, ya sea una divisa, o sea, un commodity o una criptomoneda, tú puedes ganar dinero prácticamente adivinando si va a subir o si va a bajar. Ya, simplemente con eso, pues tú puedes ganar dinero. Y tú vienes, descargas esa aplicación, la instalas en tu celular y te pones a, a jugar en demo y efectivamente sí, te das cuenta que no es algo muy difícil porque es intuitivo o solamente tienes que adivinar hasta dónde va el, eh, el precio, hacia arriba o hacia abajo. Y tú le das para allá y te va bien. Entonces tú dices, bueno, esto no es tan difícil, déjame depositar para probar, déjame depositarle 20 dólares, déjame depositarle 50 o déjame depositarle 100 dólares, ver, a ver qué es lo que, como decimos nosotros los dominicanos. Y posiblemente, ya que muchas veces este, estos brokers están... Eh, manipulados y identifican cuando una persona obviamente se registra por primera vez y todo eso porque se le da un seguimiento, te empieza a ir bien incluso en, en, en cuenta real y de repente quieres eh, retirar el dinero. Ya entraste con, con 10 dólares y tiene 300 dólares. O sea, yo quiero retirar mi cuarto porque yo me lo gané y, y yo soy un duro en esta vaina, déjame retirar mi dinero porque me lo merezco. Pero, ¿qué pasa? No lo puedes retirar. No lo puedes retirar. Y ahí entonces empiezan a decir, no, porque esos son unos estafadores, que los brokers, que eso es mentira, que no sé qué cosa. En un cierto punto, quizás tienes razón, porque hay brokers que son muy truqueros con eso, y además brokers que pagan mucha publicidad y te sale donde quiera, tengan cuidado con eso. Es lo primero. Pero, en ocasiones pasa que el broker sí, en realidad paga, y es bueno, pero. No sé cómo a ti se te ocurre que vas a invertir dinero en una plataforma y te pones un nombre ficticio, pones un nombre que no es el tuyo, un nombre raro ahí. Y de repente quieres retirar el dinero, pero no puedes. ¿Por qué? Porque el broker, como tiene algún tipo de regulación para poder pagarte necesita saber realmente que tú eres una persona física, una persona jurídica. ¿Y qué te va a pedir? Te va a pedir tu nombre tal cual como está en tu identificación nacional. En este caso en República Dominicana sería la cédula de identidad. Te va a pedir tu nombre tal cual al momento de registrarte y te va a pedir una eh, foto de tu documento de identidad, tu DNI, cédula, como le llamen en su país. Y en este caso en Dominicana le, llama, le llaman cédula, cédula de identidad y electoral. Entonces, si tú cometes ese error, que en ocasiones lo cometemos por ignorancia, ese dinero tú no lo vas a poder sacar de ese broker. Y ahí tú vas a decir, no, porque son unos ladrones, unos estafadores. Quizás sí, ellos juegan eso a su favor en ocasiones que te permiten depositar sin ni siquiera verificar tus datos. Te verifican los datos al momento de tu retirar. Entonces, por ignorancia, muchas veces ya ahí empezamos a perder el dinero, porque encontramos una plataforma nueva y decimos, bueno, esta gente está medio raro, déjame yo ponerle un nombre aquí ficticio y déjame eh, ponerle una dirección eh, de correo que no tenga nada que ver conmigo por si acaso esta gente me quieren tumbar. Pero ahí viene el tumbe, porque realmente tú ignoras que para esa plataforma pagarte tú necesitas registrarte tal cual como está tu nombre en tu identidad, en tu, en tu DNI, en tu cédula, en tu documento nacional de identificación. Necesitas registrarte con tu nombre real. En ocasiones te van a pedir incluso que subas un comprobante en de domicilio, que ya sea un recibo de la luz, del agua o, o gas, si, si lo pagas por recibo, que esté a tu nombre y que tenga tu dirección. Para ese broker verificar que realmente tú eres una persona eh, real que no es simplemente que estás creando una cuenta ahí por, por sacarle dinero. Entonces, ahí es la primera, en la primera parte que muchas veces las personas pierden dinero cuando van a empezar en esto del trading, porque no saben realmente cómo registrarse en el broker para luego retirar ese dinero. Y muchos brokers, lamentablemente, saben eso y te permiten depositar o registrarte con un nombre cualquiera y... Eh, al momento de, de, de tú querer sacar tus ganancias, que tienes tu ganancia, ya pues obviamente no lo puedes hacer porque te has registrado con un nombre ficticio, un nombre que no es el tuyo. Entonces, cuando te piden los documentos o te piden tu nombre, ya no te permiten editar esa información para, eh, para poder colocar los datos correctos. Y eso eh, ya ahí por ahí se empieza a perder el dinero. Eso ya es por la ignorancia, ¿verdad? Y continuando. Con la ignorancia, vamos a decir que ya tú eres verdad, tienes un poco de experiencia y, y ya tú te verificaste bien. Ya tú tienes tu, tu nombre correcto, ya tú tienes eh, tus datos, todo normal. El broker te permite retirar el dinero, pero tú no tienes conocimiento, ignoras las reglas eh, que debes de tener en el trading. Un plan de trading es algo importante. Eh, saber cuándo retirarte. Tú no sabes cuánto estás ganando, tú no sabes cuánto estás perdiendo, tú no sabes cuántas operativas tienes que hacer eh, eh, al día, no sabes cuándo entrar o salir del mercado, no sabes los horarios, no sabes eh, cuáles divisas están más fuertes a una X hora o en otra hora, qué es el mercado OTC, cuál, cuál es el mercado normal, eh, qué función cumple cada uno. O sea, tú ignoras eso. Y simplemente entras al broker y empiezas a ver que esto está subiendo y que esto va a seguir y le das para abajo y le das para arriba y empiezas a hacer operativas a lo loco. Y puede ser que sí, que algunas las pegue y otras que no. Pero si tú no tienes el conocimiento, si tú no tienes básicamente este conocimiento de qué hacer, cómo vas a manejar tu dinero, ese capital que tú has decidido invertir, pues... Al final, aunque tú tengas buenos resultados en un día, posiblemente en cuestiones de minutos o horas, pierdas ese dinero. Puede ser que tú te pases la semana siendo positivo y llega un momento en que tú no tienes control de las emociones y ahí vienes, metes todo tu balance en una sola operativa pensando que ya tú eres un duro, que tú eres un matatán en esto y ahí pierdes. Todo tu capital, pierdes tu inversión, las ganancias y además pierdes el tiempo que has dedicado en llevar esa cuenta desde que tú eh, iniciaste, ya sea con 10 dólares, con 20, o lo que sea. Ya perdiste ese tiempo, perdiste el dinero y perdiste las ganancias. Y muchas veces esto pasa por no tener el conocimiento, por ignorar reglas que debemos de respetar al momento de estar operando, al momento de hacer. Trading. Y esto no importa el mercado que estés trabajando. En este caso, aquí están viendo eh, este broker que trabajamos con opciones binarias, pero esto igualmente funciona para Forex, igualmente funciona para criptomonedas. Obviamente, criptomonedas es un poquito más eh, volátil, pero igualmente, si tú no tomas control, si tú no tienes un conocimiento de qué, de qué vas a hacer eh, al momento de tu estar frente a los gráficos haciendo operativas cuando te vas a retirar qué cantidad necesitas invertir cuántos trade tienes que hacer para, para retirarte con ganancias ¿O, o cuál es tu, tu, tu tolerancia a la pérdida o sea cuánto tú estás dispuesto a perder cuánto estás dispuesto a arriesgar no simplemente venir acá y darle para allá y mientras te quede balance estarle dando o mientras veas que estés ganando seguir y seguir y seguir porque esto también te puede hacer daño. O sea, ganar te puede hacer daño. Ganar mucho te puede hacer daño. Y tú podrás decir, José, pero ¿cómo tú me vas a decir que ganar mucho me hace daño? Claro, si no sabemos cómo parar o dónde parar, pues en un momento vamos a tener un colapso. Vamos a, 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 a perder todo. Y esto nos va a afectar en grande, en grande, en grande nuestra psicología. Va a afectar bastante nuestro trading. Entonces, muchas de estas cosas, estas primeras pérdidas que nosotros empezamos a tener en el trading, las tenemos por ignorar, por la ignorancia. Por eso perdemos. Empezamos a perder inmediatamente cuando nos registramos en un broker que no conocemos, que no nos documentamos, no sabemos realmente si está regulado o no si paga o no no buscamos review no buscamos nada simplemente nos registramos nos registramos incluso con un nombre ficticio porque como no conocemos la plataforma y puede ser que la plataforma sea buena pero al momento de retirar el dinero no vas a poder retirar ya ahí perdiste dinero aunque ganaste en la plataforma aunque ganaste en el broker pero ya lo perdiste porque no vas a poder retirarlo entonces estas son cosas que se deben de tomar en cuenta y esto era lo primero que quería hablarles hoy en este primer live, en estos minutos acá que estuve con ustedes, hablarle de esta razón que muchas veces por la ignorancia empezamos a perder dinero en el trading. En primer lugar, les quise hablar de, de, de este tema y por eso les mostré eh, este broker de opciones binarias, porque normalmente por ahí es que empezamos. Hay mucha publicidad de opciones binarias y se vende como algo eh, maravilloso, fácil. Y en verdad, sí, las opciones binarias, si tú tienes una, una técnica, si tienes un paso a paso o una estrategia, pues sí, te puede ir bien, se gana mucho dinero de, de manera rápida. Pero, ok, debemos de tener cuidado porque esto, eh, hay muchos trucos en Internet, mucha publicidad engañosa y debemos de tener mucho cuidado con eso. Así que eso era todo lo que quería compartir hoy con ustedes. Mañana nuevamente estaré aquí a las 10 de la noche ya hablándole de otro tema, otra razón por la cual se suele perder um, dinero en esto del trading cuando estamos empezando. Estos videos, estos likes, los quiero hacer porque hay muchas personas que, que están interesadas en iniciar en este mundo de las inversiones, eh, iniciando incluso acá en opciones binarias, y por esta razón estamos haciendo estos likes para, para darle a entender que hay. Varias cosas que se deben de tomar en cuenta antes de empezar a, a invertir eh, con dinero real, o sea, a invertir ya con su dinero, sacar dinero de su banco o de su tarjeta de crédito para entrarle al broker para empezar a operar. Hay cosas que debes de saber primero y una de estas es lo que estuve hablando hoy, la ignorancia. Muchas veces por ignorar cosas, pues no perdemos de, de beneficios e inclusive llegamos a perder dinero. Por esto le, le, le mostraba este broker de, de Poké Auction, que en mi caso yo hace dos años atrás no lo conocía. Y por esto yo perdí eh, la oportunidad de una estrategia que, que hemos eh, hecho con este broker, que nos ha dado unos resultados increíbles. Pues yo me perdí de esa oportunidad desde más de dos años atrás. Ya eh, en estos años yo pudiera tener un capital uf, grandísimo con esa estrategia si lo hubiese descubierto hace dos años atrás. Pero bueno. El punto es que estamos aquí y vamos a seguir para adelante, pero eh, es importante siempre investigar bien eh, eh, antes de hacer una inversión. ¿Ok? Porque a veces por la ignorancia empezamos a perder dinero. Pues nada, mi gente. Gracias a todos los que estuvieron acá. Veo aquí a Brian, Heriberto, Alejandro, eh, Brian Ramírez, a, anda por ahí mi hermano Roba, saludos, eh, Lizardo Enrique, Jay Morgan, Juan Carlos Parra, aparte de Team Profi, saludos hermano, Cristian, eh, Justo, José, mi hermano, saludos, Demet Shopper, Joan, y John, John Emprendedor, creo que sé quién es John por ahí, pero yo lo tengo ahí como John Emprendedor. Pues nada mi gente, gracias por estar acá, eh, muchas bendiciones, pasen feliz noche, mañana a la misma hora, 10 de la noche, estaré aquí con ustedes, y quizás mañana vengo un poquito con, con más cositas que se vean acá en la pantalla, porque quería hacerlo con un software, pero se me complicó un poco la cosa. Pero nada, eh, simplemente eh, era eso lo que quería compartir hoy con ustedes. Va a ser un poquito, verdad, breve. Pero mañana vamos a tener otra razón por la cual se pierde dinero en el trading cuando estamos iniciando. Así que nada, nos vemos mañana a la misma hora. Yo soy José, parte de Team Profit. Pasen muy buenas noches. Bendiciones.